continuamos con más aquí en su programa Nicaragua al Día. Y me encuentro acá con Ronald Chavarría. Él es el director del proyecto Schoolbox, que vamos a conocer un poco más adelante. Jazmín López, gerente de programa. Y Robinson Castillo, alguien pues que ha sido bendecido a través de este programa. Schoolbox, cuéntenos, ¿de qué es? ¿Qué se trata? ¿Cómo trabaja? Schoolbox es un organismo de origen canadiense que apoya la educación básica en Nicaragua y lo hace desde el 2006. Trabajamos bajo cuatro programas y en alianzas, ¿verdad?, con diferentes organismos, y también trabajamos en alianzas con el Ministerio de Educación, y es a través de un trabajo coordinado que realizamos cada uno de nuestros programas. Excelente. Coméntanos ya, Jazmín. Bueno, como decía nuestro director, primeramente, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Estamos felices, de mucha bendición para Schoolbox presentarse aquí. Y bueno, nosotros estamos bajo estos cuatro programas. Ahorita estamos de lleno con el programa de paquetes escolares y el voluntariado. Entonces, estamos pidiendo voluntariado para que se empaquen 20,000 paquetes escolares. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Wow, sí. ¿Y cómo las personas pueden ser parte de este voluntariado? ¿A qué teléfono pueden llamar? Pueden llamar al teléfono 2279-9466. Uh-huh. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a las personas que están recibiendo la llamada y haciendo una programación del voluntariado que nos ayuda a hacer este trabajo, el cual la finalidad es que empaquemos 20,000 paquetes en la mayor brevedad posible y podamos llevarlo a la mano de los estudiantes de nuestras escuelas socias. Ahora, Robinson, contanos, vos sos uno de los beneficiados de este proyecto. ¿Cómo fue para vos el recibir esta bendición? Muy buenos días. Para mí fue una bendición muy grande haber conocido Schoolbox cuando llegó a nuestra comunidad. Yo vengo de una comunidad llamada Monte de los Olivos, municipio de Telica. Schoolbox llegó a nuestra comunidad en 2011. Fue muy impresionante para nosotros estar esta bendición que llegó a nuestra comunidad, y porque nosotros estudiábamos en una casa hacienda y Schoolbox llegó y construyó nuestra escuela, de que consta con cuatro aulas, su cancha, y estamos súper agradecido con Schoolbox por las cosas que está haciendo en Nicaragua. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, tengo aquí en mis manos, voy a agarrar por acá. Bueno, ahí miramos imágenes, ¿verdad? Pero también acá, esta es una mochila que es parte, ¿verdad?, del proyecto de Schoolbox. Entonces, esto es parte de lo que entregan, así es, ¿verdad?, de los donativos. Sí, así es. Nosotros tenemos cuatro programas. Ajá. Y uno es de construcción de escuelas. Ajá. El otro es el programa de biblioteca. El programa de paquetes es el tercero y tenemos el programa de voluntariado. Entonces, este programa de paquetes escolares consiste en proveer de los materiales básicos necesarios, ¿verdad?, que para los niños de educación básica. Y apoyamos con paquetes desde el preescolar hasta el sexto grado. ¡Qué bonito! Ahora, para aplicar, para ser beneficiado de este programa, ¿cómo es el sistema? Lo hacemos coordinado con el Ministerio de Educación. Okay. Y nosotros hemos llegado a dar cobertura en la actualidad en 110 comunidades. Y de ahí, de esas 110 comunidades, son unos 20,000 niños. Y es prácticamente a los que estamos dando cobertura con estos paquetes escolares. ¿Y para ser voluntario de los que vayan a empacar todos los útiles escolares, a dónde pueden dirigirse y cómo hacerlo? Claro que sí, pueden llamarnos, como decíamos, al 2279-9466. Nosotros lo vamos coordinando los días que les toque participar. Y también nosotros podemos, invitamos a que el voluntariado se sume, que nos ayuden. Lo que queremos es seguir cambiando vidas como ha cambiado la vida de Robinson. Así es. 22.
2279-9466. Bueno, yo quiero agradecerles, ¿verdad?, por traer esas buenas nuevas, esa excelente noción que tienen de poder ayudar. Más ahorita y, que se regresa a clases. Y Rebeca, yo te veo muy emocionada con los útiles escolares, ¿verdad? Me trajo recuerdos ver esto, eso, ya no lo quise sacar, estos lapicitos, el borrador de leche, ¿verdad? Así le decíamos, borrador de leche. El tajador, la regla, y traen 1, 2, 3, 4, 5 cuadernos, ¿verdad? Este lleva 6 cuadernos. 6 cuadernos. Ese es un paquete para quinto y sexto grado. El que trae 5 cuadernos es el paquete para tercero y cuarto grado, porque la cantidad de cuadernos va en dependencia de las materias y del grado en que está el niño. Pero muy bonito. Y qué bendición, ¿verdad? Ser, así es. La organización, ese corazón que tienen para seguir llevando esta ayuda. Le instamos a sumarse como mano amiga para ser parte de todo ese equipo que empaque esos útiles escolares. Sí, me imagino la línea de producción, ¿verdad? Sí. Para estar también. Y que nos vean también, ¿verdad? Ajá. Que nos sigan a través de nuestras 3 plataformas digitales de comunicación. Que nos busquen con @schoolboxhelp en Twitter, Facebook e Instagram. Muy bien. Modernizado. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ya sabe usted, el ser parte, unirse a ese tiempo especial. Y vamos a chequearlas, así, ¿eh? Perdón, me salió una estrella de muestra. Rebeca se quería quedar con la mochila. Bueno, obsequial. Dos personas que nos llamen en este momento, pero tiene que y lo publicamos en Facebook, ¿te parece? Ajá, porque el tiempo lo tenemos. Esas dos personas que nos llamen en este momento para llevarse estas mochilas. Así que desde ya le motivamos para eso. Si no nos da el tiempo, pendiente a través de la revista Nicaragua al Día, vamos a subir los ganadores. Síganos, Nicaragua al Día, en Facebook. Para así que es. Ahí esté pendiente. Nos vemos ahorita, sesión de avivamiento. No le cambie, va a ser un tiempo especial. Estará con nosotros la familia Guez y el pastor Arsenio Herrera de Comunidad Osana. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.